Mire lo que está surgiendo ahora en WikiLeaks. ¿Ustedes vieron lo que ayer publicó WikiLeaks? ¿Tú lo viste? Estamos fallando, Ernesto. Nuestro pueblo debería estar bien informado de lo que publicó WikiLeaks. Vamos a preparar una cadena junto a Telesur para explicarle varias veces a nuestra patria. Ernesto Villegas Polhoc. Para que ustedes sepan lo que se está descubriendo ahora que hacía Obama con la CIA. ¿Qué hacía con la CIA? Pregunta la camarada. ¿Ustedes qué hacían? ¿Saben qué hacía? Diseñaron unos mecanismos para grabar. Préstame un teléfono mío. Con los teléfonos celulares, en cualquier lugar del mundo, prenden el teléfono, usted lo tiene apagado, y te prenden el micrófono y te graban. Y si tú estás viendo, por ejemplo, aquí hay una cámara, te graban con la cámara, estés haciendo lo que estés haciendo. Tengan cuidado cómo utilizan el teléfono. Cuando se estén bañando, por ejemplo. No le vean a uno aquí, mira, la barriguita. Otras partes. Puede ser por eso que Capriles me llamaba Toripollo, puede ser. Tenía pruebas de la CIA. Mal chiste, pues. Te ponga brava, así le se pone brava cuando yo digo estos malos chistes. Un becho, a la mano. Un becho. Un becho. Esto se llama curarse en salud. Consejo para ustedes, camaradas, para los hombres, pues. Por si acaso. Y en los iPads, pásame mi iPad. Se metían a través, se meten a través de las computadoras. De los iPads. De cualquier mecanismo tecnológico para grabar, para saber la vida privada de uno, qué habla uno por teléfono, qué habla uno en su casa. Y si uno, por ejemplo, está así, mira, bien, revisando las redes sociales, ellos pueden estar escuchándote y viéndote por aquí. No es una película, es una realidad. Y ayer salieron 8.000 documentos desclasificados demostrando el desastre que hizo Barack Obama espiando al mundo entero. ¿Es eso legal? ¿Es eso justo? Ese es el imperio que tenemos. Así mismo es. Pero pueden tener toda la tecnología del mundo. Pueden grabar todas nuestras conversaciones. Pero la verdad verdadera es que no han podido ni podrán jamás con la conciencia y los valores del pueblo de Simón Bolívar, de este pueblo heroico que educó y forjó el comandante Chávez. Ni con 1.000 celulares, de con 1.000.000 de grabaciones han podido y podrán con nosotros, con nuestra moral, con nuestras convicciones, con nuestro proyecto histórico. Y así como se sabe eso, ¿qué más? ¿Qué más?